Antes de empezar la reseña de Rankinfield, te invito a que vayas a nuestro Patreon para que así puedas apoyar el cortometraje de horror slasher El Hacho. Si te gustan filmes como Halloween, Friday the 13th, y Diamond on Elm Street, y comparten mi sueño de ver la primera película puertorriqueña de horror slasher, ve a www.patreon.com/cinepr. Pronto estaremos abriendo nuestro Indigo Ahora volvemos a la programación regular. Dirigida por Chris McKay, mejor conocido por The Tomorrow War, y The Lego Batman Movie, escrita por Ryan Ridley de una historia de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, y obviamente inspirada en los personajes de la novela publicada en 1897, Drácula, de Bram Stoker. Tenemos Renfield, en Latinoamérica conocido como Renfield, ayudante de vampiro una película que según su director pretende ser una secuela del clásico de 1931, Drácula. Una de las cosas que me sorprendió del filme es los efectos prácticos, el maquillaje. Adelante, esta película a mí me gustó un montón mientras era una película de Renfield Cuando no era una película de Renfield eh. Pero vamos a hablar de lo bueno. Su introducción, que es una reimaginación de la película del 31, pero en vez de con Bela Lugosi, con Nicolas Cage y Nicolas Hall. Freaking love. It. al pesar de los años me he convertido en fanático de estos clásicos de Universal y no los tengo todos. Todavía me faltan, ¿verdad? Los más importantes quizá. Pero, digo, tengo mi favorito, que es The Bride of Frankenstein, 1935. Me falta Invisible Man, Frankenstein y Drácula. Así que aprecio un montón esta introducción y este homenaje al clásico. Y según su director, en cierta forma, este filme intenta ser una secuela del clásico de 1931. Uh, lamentablemente, es triste si esto fuera una secuela. El elenco. Está súper bien, Nicolas Hall es un excelente actor, Nicolas Cage se roba el show en esta película, los efectos prácticos son destacables, el maquillaje, cuando vemos al Drácula deteriorado, que es como este monstruo que necesita energía y poco a poco lo vemos, ¿verdad? Mientras Frenfield le va trayendo víctimas y sangre, lo vemos regenerándose y volviendo a su prime. Y eso fue interesante. Y mientras la película es lo que el trailer promete. Frenfield es muy buena película. Este es un filme que voy a volver a ver. A mí me entretuvo un montón Frenfield. Es de una de estas películas que yo puedo poner y sentarme a ver. Y como lo que dura es que 90 minutos, pues, fly by. Déjame confirmar eso. Confirmé. Una hora y 33 minutos. O sea, 93 minutos. Pues es una película fácil de ver. Sin embargo, si me gustaría ver una película de Nicholas Hogan donde interprete a un monstruo y haga monólogo interno, vería... Worst Bodies. Este en es, es la madre. Además de que yo soy fanático de las películas de zombies, tengo un playlist dedicado a las películas de zombies que he reseñado. Y el gran problema de este filme es cuando deja de ser el filme que nos prometieron. La premisa del filme es como el sirviente o familiar de Drácula, que es la persona que le lleva a las víctimas, tras 100 años de estar con él, se cansa de eso y decide crear... Una nueva vida. Y la película tiene una metáfora y una tesis sobre las relaciones tóxicas. Y por eso, cuando Renfield está en este grupo ¿verdad? de personas que tienen relaciones tóxicas, eso funciona un montón. Esta película originalmente iba a ser del fenecido Dark Universe. Honestamente, la versión oscura del filme probablemente es la mejor versión. No es que no funciona como comedia. Funciona. Como les dije, cuando no es la película que nos prometieron, ahí el filme se cae en pedazos. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay todo un arco de historia con el personaje de Agua Fina, que es la oficial Rebeca, que busca eh, investigar y, ¿verdad? y meter tras las rejas a los culpables de la muerte de su padre. Y todo ese arco de historia es otra película aparte y no encajan, en verdad que no mezclan. Mientras la película es Renfield en New Orleans buscando las víctimas a Drácula y dándose cuenta que él está en una relación tóxica, el filme funciona. Y esa es la película que uno va a ver. Esta otra película que te ponen al lado, más clichosa no puede ser y se siente bien jalar por los pelos. Es fun porque una comedia de horror, pero la suma de sus elementos no la aportan, le restan a esta película. Lo cual es lamentable porque Nicolas Hall, Nicolas Cage hicieron un excelente trabajo. Creo que visualmente, con el presupuesto que tenían, hicieron un buen trabajo. Se ve bonito cinematográficamente la iluminación, los escenarios construidos. Nicolas Cage y la partida, Los temas en el guión están ahí, pero como dije, estos son como si fueran dos películas. Totalmente diferente, que se estrellan y pues tenemos Renfield. El escenario de New Orleans no fue utilizado, no se capitalizó en esa cultura que hubiera sido interesante, ¿verdad? Ver eso, no solamente verlo en las reuniones de las personas, ¿verdad? Con relaciones tóxicas que por muchos son de mis escenas favoritas. Y por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Renfield una C de Conde Drácula. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima.